De los mismos creadores de Uma Musume Pretty Derby, llega este precioso anime que supo hacerse de un lugar en el corazón de cada persona que llegó a verlo. En este video hablaré sobre Irosuku Sekai, un anime maravilloso. La historia está ambientada en la ciudad de Nagasaki en el año 2078. En ella conoceremos a Itomi Tsukishiro, una chica que proviene de una familia de brujas. Y sí, en este mundo la magia existe, pero pocos la poseen. Lamentablemente, Itomi perdió a sus seres queridos, y como consecuencia a esto, comenzó a ver a todo su mundo en blanco y negro. Sintiéndose mal por esto, la abuela de Itomi, Kohaku Tsukishiro, decide enviarla al pasado, específicamente al año 2018, para que Itomi conozca su versión joven y que con su ayuda, Itomi pueda recuperar la vista a colores. Vayamos por lo bueno. Irosuku es un anime original, hecho por PA Works, por lo cual, las expectativas que se tienen de este anime son altas. Recordemos que entre sus animes distintivos tenemos a la ya mencionada Uma Musume, Another, Sakura Quest y Sirius the Jagger. Sorprendentemente, Irosuku se esfuerza por no dejar huecos argumentales, o al menos aquellos que podrían dejarte pensar. El rumbo de la historia ya está predeterminado, y Tommy tiene que ir al pasado y quedarse allí hasta recuperar la visión a colores. Sin embargo, el desarrollo de la historia es el dilema mayor, pues Irosuku hizo lo posible para que sus historias secundarias hagan que Itomi y sus amigos se desarrollen como personajes, cosa que se cumple. El desarrollo de personajes y de la historia van de la mano, y nos dan momentos emotivos y agradables. Y sí, cada personaje es único, y aquí no se abusa del romance. La banda sonora es maravillosa, típico de PA Works. El opening y ending son espectaculares, pero sin duda alguna, este anime se lleva mis elogios debido a que por primera vez en mucho tiempo, la protagonista y su crush develan el amor que se tenían, y no de manera forzada, sino de manera natural. Otro aspecto positivo del anime es lo impredecible que puede llegar a ser, su concepto sobre viajes en el tiempo y el final, que dicho sea de paso, es el mejor final que he visto en animes de romance y magia. Esta vez no deben preocuparse, al fin encontré algunos aspectos negativos para la crítica. No lo suficientes, pero algo es algo. Irosuku Sekai no es para todo público, es un anime purificador. Para muchos puede llegar a ser aburrido luego de 3 capítulos, y se comprende, pues el anime se empeña en desarrollar la historia y a sus personajes haciéndolo de manera lenta pero segura. La animación es exquisita, pero tampoco se salva de tener fallas. Afortunadamente son opacadas por la combinación de colores y los momentos mágicos de Kohaku. El desarrollo de personajes y de la historia son complementarios, pero pudo ser mejor si se tenía más episodios en mente, pues hubo elementos que solo fueron mencionados o que tuvieron una escasa participación. Por ejemplo, está la familia de Itomi, el por qué la magia es natural en este mundo, o el reloj de arena que permitió a Itomi volver al futuro. Pero como ya mencioné, de alguna manera el anime se desarrolla de manera balanceada. Cabe acotar que no son muchos los momentos emotivos en el anime, pero esto lo compensa los momentos mágicos de Kohaku. Otro aspecto quizá agobiante son algunos puntos que el final omitió, como el destino actual de los amigos de Itomi, ya que solamente vimos a Kohaku y de manera espiritual a Yuito. Pero de los otros chicos no sabemos nada, aunque por cierta escena podemos deducir su destino. Irosuku Sekai tiene fallos, pero estos no evitarán que su calificación sea de 7. Es impredecible, pero su problema radica en el leve desarrollo de ciertos elementos, y que son pocos los momentos emotivos, pero al menos se esforzó por desarrollar la historia y darnos un final bello e impresionante. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, espero que les haya encantado este video, y como ustedes ya saben, es momento de continuar con las reglas. Likear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales y demás páginas para más contenido. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima.